Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea Ga y como siempre hoy hay un jueves de V-Day y sí, hoy día aplastantemente ganó el V-Day de stickers que lo hicimos por Instagram en la votación y sí, hoy día vamos a ver cómo hacer nuestros propios stickers con nuestros dibujos en WhatsApp de una manera facilísima que por ahí decían, pero ¿cómo no pensé eso antes? Entonces vamos a ver hoy día eso. Por supuesto, debo decir que la próxima semana estaremos haciendo el sorteo por los 100.000K. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Estoy muy emocionada porque después de tantos años hemos llegado a los 100.000 y eso realmente es un logro y gracias a ustedes realmente, a los que estuvieron todos estos años conmigo en el canal, a los que recién se están acoplando al canal y a los que también han estado hace poco en el canal. Así que muchísimas gracias por todo y empezamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar un sticker con nuestros propios dibujos? Primero, lo primero es que vamos a utilizar el programa de Photoshop. Tú puedes utilizar el programa que tú quieras. Lo importante es que ya tengas tus dibujos listos o que los hayas hecho en Illustrator o que los hayas hecho en el que programa que tú desees, hasta en Procreate, lo que tú quieras. Pero el fondo debe ser transparente. Y la pieza ideal, el formato ideal que recomiendo es de 480x480 píxeles, como lo hicimos para el GIF en Instagram. O también puedes utilizar el formato de 500x500 o 600x600 como máximo, pero no recomiendo más. Recomiendo ese formato en específico. Es hacer mis stickers en Photoshop. Pero en este caso yo hice mis stickers en un formato de 1200x1200 píxeles. ¿Por qué? Lo hice de esta manera porque pienso con estos stickers luego subirlos en otro formato, quizás para un portafolio, quizás para subirlo en mis redes sociales. Entonces necesitaba hacer estos stickers en un formato un poquito más grande. Entonces, una vez que yo empecé a realizar estos stickers, hay que tener en cuenta en qué aplicación la vamos a subir, de Android o de iOS, en el caso que ustedes tengan un iPhone. Yo recomiendo la aplicación de Sticker Maker, que es esta que van a ver ahorita en pantalla. Y esta aplicación te permite subir 30 stickers. Hay otras aplicaciones que te permiten subir un poco menos y otras por ahí. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar esta aplicación en específico. Una vez que ya tengas descargada esta aplicación, sabes que puedes subir 30 stickers, sabes que puedes subir menos stickers, pero el tope máximo es de 30 stickers. En mi caso, yo solamente voy a subir 19 stickers nada más. Y cuando yo ya he terminado de hacer mis stickers en 1200x1200 píxeles, lo que hice fue pasarlo al formato de 480x480 píxeles. Yo lo estoy trabajando en Photoshop. Una vez que puse todos mis stickers en la plantilla de 480x480 píxeles, lo que hice fue quitar el fondo blanco porque no podemos tener ningún fondo, tiene que ser transparente. Y por si acaso, si ustedes están haciendo un sticker que tenga, entre comillas, color blanco, tienen que pintarlo de ese color, no lo pueden dejar en ese espacio. Es decir, antes prueben con un fondo de color para ver qué están dejando de pintar. De esta manera ustedes van a ver que por ahí necesitas color blanco o por ahí necesitas este tipo de color que se te pasó. Así que es importante eso, porque si no, lo van a tomar como si fuera un hueco y eso va a salir con el fondo del WhatsApp de la persona. Así que tengan cuidado con ello. Es exportarlo en formato para web de Photoshop y guardarlo en PNG 24 en fondo transparente. Una vez esto, he guardado y guardado todos estos stickers, pero tenemos que antes también realizar un icono para el sticker, es decir, un icono general que va a estar en nuestro pack. Este sticker también lo tienen que guardar como un fondo transparente y pueden guardarlo como PNG. Ya que tengamos esto, lo puedes pasar a tu correo, te puedes enviar a tu correo todos estos stickers uno por uno. O lo puedes guardar todo en un archivo zip, un archivo que es comprimido, para que luego lo puedas descomprimir en tu celular. Entonces, lo que hice fue comprimir todos estos archivos y me los envié a mi correo, para que luego en mi celular yo lo pueda descargar. Entonces lo descargué como una carpeta comprimida. Pero en el celular busqué una aplicación que me pueda descomprimir este archivo. Lo que hice fue buscar en Play Store y colocar descomprimir.
me salió la primera opción, que para mí me pareció muy buena. Ustedes pueden buscar la que ustedes deseen, o si no quieren comprimir sus archivos, lo que pueden hacer es mandarse todos sus stickers en PNG en su correo, o de frente copiarlos a su celular y listo, se acabó el problema. Pero si ustedes lo quieren dar, por ejemplo, a sus seguidores, es mejor tenerlo en una carpeta comprimida y luego la persona lo tiene que descomprimir en su celular con esta aplicación que les muestro. Una vez esto, podemos abrir la aplicación de Sticker Maker. Y esto te va a decir para crear un pack. Una vez que nosotros creemos este pack, tenemos que poner el icono. Acuérdense que nosotros hemos creado ese icono, en este caso en Photoshop, y lo subimos. Tengan cuidado, no se asusten, va a salir el fondo en negro porque es un fondo transparente. Y tenemos que poner seleccionar todo, de esta manera, así. Ponemos seleccionar todo, le damos listo y ok. Y se subió nuestro primer icono. Así de fácil, porque ya está en fondo transparente. Entonces, cuando se selecciona todo en esta aplicación, automáticamente lo que hace es colocar solamente el personaje sin el fondo, sin el nada, como si estuviera recortado perfectamente. Así sucesivamente vamos a hacer con los siguientes stickers. Colocamos, buscamos de la galería donde están nuestros stickers. En este caso, como lo comprimimos, está en una carpeta. Y vamos a colocar desde el primer sticker. Por ejemplo, mi primer sticker se llama Andrea Haga 1 y lo voy a colocar. Le voy a dar OK, seleccionar todo y listo. Acuérdense que va a salir con fondo negro, pero cuando ya lo suban va a salir el fondo totalmente transparente, el personaje muy bien recortado, y así lo van a hacer con todos sus stickers y es muy, muy fácil. Entonces, si ustedes lo quieren dar esto a sus seguidores, por ejemplo, yo voy a dar mis stickers gratis, que lo van a poder descargar en mi tienda de Gumroad. Es gratis totalmente, no hay pago para estos stickers, vienen 19 stickers. Y ya saben cómo lo pueden instalar si es que ustedes quieren utilizarlo. Y simplemente ahora lo abramos en WhatsApp y van a ver que ahí están todos los stickers con esta aplicación. Ahora, lo más importante es que no pueden borrar ustedes la aplicación, porque si ustedes borran esta aplicación, ¿qué pasa? Que sus stickers automáticamente no van a estar. Pero si tú quieres borrar la aplicación y quieres mantener los stickers, lo que tienes que hacer es colocar todos los stickers en un chat, empiezas a bombardear todos los stickers que tienes y luego haces añadir favoritos. Esos stickers los vas a añadir a tus favoritos y ahí sí puedes eliminar la aplicación, pero solamente tendrías estos stickers sin el icono y solo lo tendrías en tu sección de favoritos, si es que lo quieres hacer de esta manera. Si no, utilizas tu aplicación y siempre va a estar ahí en tu celular mientras tengas los stickers. Espero que este tutorial de stickers te haya servido muchísimo. Ya saben que es muy fácil. Y voy a dejar por acá mis redes sociales. Ya saben que los domingos tenemos podcast en Spotify, en iBooks, iTunes. Y también lo puedes escuchar en mi blog. Y si vas a utilizar este tutorial para hacer tus stickers, por favor no te olvides de etiquetarme en tus redes sociales. Ya sabes, voy a dejar también todo mi link por acá. Y si quieren descargar gratis mis stickers, lo van a encontrar en mi tienda de Gumroad, ya saben. Todo va a estar en la descripción, en el comentario fijado, también mis cursos online y la sección de YouTube, la sección de las recomendaciones. Las estoy haciendo por estas semanas en Instagram, así que ya sabes que si quieres participar, lo único que tienes que hacer es subir tu ilustración a Instagram con el hashtag AndreaGaYouTube y estará saliendo por ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós.